¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En este momento me encuentro en la Plaza de Trinidad. Bueno, gracias a una invitación del crucero Reina de Benín, estaremos nuevamente disfrutando de la Amazonía boliviana aquí en el departamento del Beni. Nos ha recibido un clima poco usual aquí en Trinidad específicamente, ya que quienes conozcan saben que aquí hay un clima bastante caliente, pero se ha venido un surcito, que llamamos acá un frente frío, que ha afectado a Santa Cruz y Beni en este caso, ¿no? Así que vean, estoy con una chompa bastante gruesa en estos momentos, porque la verdad es que sí se siente un poco el frío. Y bueno, antes de iniciar este viajecito, vamos a ir hasta el mercado central para buscar un buen desayuno beniano, ya que en estos momentos estoy muriendo de hambre. Debería normalizar el desayuno beniano en todos los departamentos de Bolivia. Realmente está buenísimo. Acabamos de llegar hasta aquí, hasta el río Mamoré, hasta el puerto Los Puentes. Y una de las grandes diferencias que ya se pueden apreciar, o que les tengo para comentar, es que la anterior vez, que vine en época de lluvia, zarpamos, o la navegación empezó desde Puerto Vallivián. Esto es en el río Ibare, un río que en esta época del año está muy bajo, y lo cual hace que sea imposible navegar en una embarcación grande como lo es el crucero Reina de Nin. ¡Wow! Después de un poco más de un año estamos viendo otra vez el crucero Reina de Nin, tan imponente, tan hermoso, en medio de esta majestuosa Amazonía. ¿Cómo estás, Heriberto? Gracias. Ahora mismo el capitán del barco, Heriberto, nos está haciendo el tour por el crucero Reina de Nin. Bien, vamos a empezar ahora con un pequeño trekking hacia una comunidad. Exactamente, la comunidad de San Mateo pertenece a los Mojos, al pueblo indígena de los Mojos específicamente. Y bueno, vamos a caminar por el medio de la selva, vamos a disfrutar de mucha naturaleza, a ver si vemos algún animalito silvestre por ahí que podamos fotografiarlo también. Entre algunas de las plantas interesantes que se pueden encontrar por aquí en San Mateo, vean, está por ejemplo la tutuma o tutumo, que es muy tradicional en el oriente boliviano. Vean, ya aquí algunos la van a reconocer. Esta obviamente todavía está verde, está pequeñita, le falta madurar y crecer. Y cuando está seca, se parte a la mitad y quedan como recipientes, ¿no? Que en el oriente se utiliza mucho para alzar grano, líquido, o también para servir el somó, la chicha. Y por aquí, esta otra plantita es el cacao, de donde sale el chocolate, que tanto nos gusta a todos. Bueno, nos comentaban que la comunidad de San Mateo son como 22 familias que viven dentro de un área protegida. Y bueno, su principal actividad de ellos es la pesca, por lo cual siempre eligen vivir junto o cerca a un río. Justamente por aquí estaba, nos dicen, hace unos 3 años el río Mamoré. Pero en esta temporada, ya de bastantes años de sequía, el río ahora está mucho más lejos. Entonces ellos suelen ser nómadas en ese sentido, ya que siempre van a buscar vivir cerca a un río. Bueno, y aparte de la pesca, ellos se dedican también obviamente a cultivar algunas plantas, como la yuca, el maíz, hay plantas frutales también, la papaya, piñas. ¿La forma tradicional? La forma que producen el cacao. Chocolate. Entonces de ahí se saca y se lo ponen a secar como acá. Claro, luego de que se comen la pulpa,
la dejan secar. La dejan secar, luego se tuesta y se hace una pasta tradicional. Mañana vamos a probar. Ah, ok, ok. Muy bien, día 2 en el Reina de Nin. Nos vamos a ir a hacer una caminata por la selva. El buen Dani de guía ahora. Va a ser una caminata de casi 4 kilómetros, según nos dice el buen Daniel. Caminando por aquí por la selva, se pueden encontrar muchos vivosis en Motacú. Aquí se pueden observar claramente como este tronco más grueso es el motacú, y sobre él se va enrollando el vivosi. Llega un punto en el que mata al motacú. Miren lo que me encontré en la selva. Karencita, bienvenida. ¿Es repelente? Ah, ¿trucita? Ya. Yeah. Vean lo tremendo que son los vivosi. Bien, aquí está Karen, para que tengan una idea del tamaño de estos enormes árboles y vean cómo son las raíces. Esa, como Tarzán. Mira mi madre. Ah, pobre niña. Los antiguos indígenas utilizaban este árbol para el tema de lo que es la caza y la pesca. Si pueden ver esta cicatriz de aquí del árbol, bueno, la modalidad que tenían ellos para sacar la savia de este árbol era cortar en B. Y la savia salía hasta aquí, hasta la tierra, y esa tierra la trasladaban a alguna laguna, y a los 5 minutos los peces flotaban porque perdían el oxígeno. De igual manera, cuando cazaban con arcos, con sus lanzas, agarraban y la punta de la flecha la mojaban en esa savia, en ese veneno, y cazaban. Al tocar la savia, el cuerpo del animal, al hacerle una herida, el veneno penetraba y el animal andaba unos cuantos metros y se caía. Hace rato con Karen, que lo triste, bueno, de estos meses del año, generalmente en la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, es la contaminación que hay. Como pueden ver, ahora está muy, muy lleno de humo, y esto es a causa de las quemas que
que se descontrolan. Realmente es muy triste ver el ambiente tan gris, tan opaco y lleno de humo. Bueno, aquí estamos disfrutando de una hermosa tarde de playa aquí en el caluroso Beni. Ahora sí el clima está súper súper bueno para hacer una actividad como esta la que estamos haciendo. Ya jugamos un poco de vóley ahí y después de sudarla un chapuzoncito en el río Mamoré no está de más. Muy bien, aquí la señorita Karen se animó por fin a entrar al río Mamoré y vamos a hacer la típica. Bueno, se están alistando para ir a hacer la bubuya. Se van a poner en estos neumáticos como salvavidas y también chalecos por si acaso. Y bueno, se van a relajar y van a dejar que la corriente los lleve sobre el río Mamoré. Aquí estamos a punto de iniciar la bubuya. Aquí está todo el equipo que se va a lanzar al río. Vamos de una vez. Ya. Una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos todos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Una! Dale. Sí, sí, eso. Dale, diviértete. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bravo! Bueno. Estamos listos para irnos a caimanear en esta noche. Vamos a ver si podemos ver algunos lagartos aquí en el Mamoré. Por ahí queda atrás el flotel Reina de Nin y nos vamos. Después de haber ido a pasear un poco por el río Ibare y ver algunas aves, vamos a tener nuestro último desayuno aquí a bordo del crucero. Como buenos amigos, ellos dando lectura.
Emma. Y así termina nuestra visita a la Amazonía, a bordo del crucero Reina de Nemo. Les agradecemos mucho por la excelente atención, y en la descripción del video les dejaré el link para que puedan contactarse con ellos y cotizar tu próximo viaje. Conmigo será hasta un próximo video, si así Dios lo permite. ¡Chao! (Risa)